so we gon' get these. Check this out, son. Hold up. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning. And keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my team, and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Enough to get deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And your blood sparked that Philly, so I can get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know. Go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you, son. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that a diamond's in guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. Hey, the crook's son, crook's son. He just shook one. 242. Yo, happy to death, know what I'm saying?
muy buenas, gente. Bienvenidos una vez más a otro directo más con un servidor, Lokinji Funk. Espero que hayáis tenido un buen día, gente. Espero que lo estéis pasando bien. Que hayáis llegado bien al final del día. Y comenzamos otro directo más. Ya aquí con esto que veis por aquí, ¿vale? Lo estoy estrenando hoy. A día 1 de abril. Empezamos bien el 1 de abril. Arrancando con el stream Avatars, ¿vale? O sea que aquí os dejo, como quien diría, el estreno de esta, ¿cómo diría?, aplicación de terceros para dar soporte a creadores, como quien diría, ¿no? Toda esta idea ha sido gracias a una seguidora que ahora nombraré. Pero antes que nada, pues eso, bienvenidos a un directo más con un servidor Lokinji Funk. Ya sabéis, gente, si encontráis este directo ya luego en diferido, pues ya sabéis a qué botón darle, ¿vale, gente? Y nada, cuando ya haya alguien más en activo, ¿vale? Ya explicaré las dinámicas que tiene. Porque es que estoy viendo aquí algún botecillo, creo que Ice Wizards. Y el Furinx creo que son bots. O sea que esos los tengo que... esos los tengo que ir despachando de aquí. O no sé si me dieron follow en su día. Uf, no sé, ¿eh? Pero no me salen... Me salen aquí. Lo curioso es que me salen aquí en el programilla este. ¿Vale? O sea, en lo de Stream Avatars. Pero no me salen como visionados, como gente espectadora que está viendo ahora mismo el directo. O sea que me parece un poco extraño. Entonces, bueno, por el momento eso. Ya cuando haya alguien más por aquí en el directo tal, ya le daré un poquitín de caña y os explicaré las posibilidades que tiene, ¿vale? Encima podemos jugar a juegos, podemos hacer o sea, cuando digo juegos, podemos jugar a baloncesto, podemos jugar a... Sí, baloncesto, gente, baloncesto. Podemos jugar también a que yo coloque aquí un boss y darle caña al jefe y cargarnos al jefe de fase que toca, ¿vale? Está interesante, ¿vale? No soy el que mejor lo vende, precisamente, pero... Tiene bastante salida, ¿eh? Está bastante interesante. Y nada, lo pillé por Steam, ¿vale? Que es el, por lo que yo sé, es el único sitio donde se encuentra en este momento. ¡Uy! Hay una estrellita. Hay una estrellita voladora. Y eso me perturba bastante. Y no sé por qué. Saltar. Gente, ¿veis? Pues sale esto de repente y podéis escribir en el chat, saltar. De hecho, lo voy a poner saltar. A ver si lo puedo coger. A ver si pasa delante mío. A ver. Lo voy a escribir. ¡Pum! Y lo cogí, ¿veis? Y pone ahora el mensaje automático de... Lokinji Funk ha ganado 5, supongo, puntos. 5 puntos con el salto de agarrar la estrella, ¿vale? O sea, ¿veis? Va surgiendo aquí ciertas dinámicas del juego, ciertas dinámicas que tiene el propio programa este de Stream Avatars. Y eso, si escribís saltar, pum, pues sale esta movida. Pues nada, gente. Esto debo de agradecérselo. La idea me vino gracias a la buena de Katrina, ¿vale? Que yo se lo vi en su directo y se lo pregunté y me puso al tanto de... toda la historia, ¿vale? Y de dónde encontró y cómo lo... Bueno, cómo lo configuró, no, pero ya me dio puerta a conocer mundos diferentes para dinamizar los directos, ¿vale? Y nada, gente, y como ya sabéis, en estos directos con un servidor, el primer ratito estamos así de charleta, estamos así en plan... más de just chatting, ¿vale? Y nada, gente, yo sigo todavía, tengo en la cabeza lo del tema del coleccionista de papeles, porque cada vez que pasan los días, pues se me enfría más la cabeza y me vienen más motivos para decir que
lo que os conté hace un par de días sobre el tema de la universidad de hip hop, que bueno, de danzas urbanas que quieren hacer y toda esta parafernalia para sacar cuartos, prácticamente, por desgracia es así. Pues, por lo menos para mi opinión, desde mi punto de vista, pues a medida que pasan los días, pues van saliendo más motivos para decir, es que esto me parece una locura. me parece una locura. Y pensándolo fríamente, es como, tenemos que meternos los que llevamos en la escena, vale, que esto es un, por lo menos en las danzas hip hop, tenemos que meternos en su juego, en el juego del coleccionar papelitos para ver quién es más real. Una persona que me dice esto se nota. Una persona que me llega a decir esto se nota que no ha aprendido nada de lo que respecta en temas de la cultura hip hop. Nada, para mi gusto, para mi opinión y mi gusto. ¿Vale? Me sorprende muchísimo que, pues eso, ese tipo de afirmaciones. Porque no es algo. De hecho, entrar en ese juego de quién tiene más papelitos, tú o yo. Pues yo tengo este papelito que dice que soy mejor que tú, pues. En este campo, ¿vale? En este campo que son las danzas hip hop, pues. ¿Por qué aro tengo que pasar a cuatro patas donde me tengo que poner para que me den el papelito, para que yo sea. O esté, mejor dicho, rebajándome a tu altura? Me parece ridículo. Me parece ridículo y bastante espantoso el querer frivolizar e incluso decir que es una forma de adaptarse. Siempre. No estoy diciendo que la fórmula sea errónea. No quiero decir, desde mi punto de vista, que la fórmula sea errónea. Lo que quiero decir es que en la sociedad en la que nos encontramos, las personas que quieren tomar esta iniciativa, por desgracia, bajo sus hechos se retratan, que no han hecho un gran favor precisamente a lo que son las danzas hip hop o a la cultura hip hop. Por lo menos yo hablo en ese aspecto, ¿vale? Ya cuando se habla de más como temas de danzas urbanas, o sea, que abarca otro. Yo, cuando ya se habla de danzas urbanas, yo no lo pongo a la. No es igual que danzas hip hop para mí, ¿vale? Son cosas con bastantes matices distintos, ¿eh? Ni mejor ni peor, sino que son cosas distintas y ya está, ¿eh? No tiene mucho más. Y bueno, hablando de danzas hip hop y de lo que a mí me importa y me llena y tal, pues hoy el tweet para arrancar el directo, el tweet va dedicado a mi hermanita, a mi soul sister, a mi hermanita del alma, que hoy cumple años, hoy cumple añitos, ¿vale? Aquí la tenéis, en plan, bueno, aquí pongo directamente lo de empezamos directillo con charleta gensiniana. Hoy es el cumple de mi soul sis. Tenía Twitter, y la tenía yo en Twitter. Yo no sabía que nos seguíamos siquiera. Es que mi hermanita no. Silvilock no le da mucha caña al Twitter. Bueno, pues pongo lo de empezamos directillo con charleta gensiniana. Hoy es el cumple de mi soul sis Silvilock. Me da mucha happiness al recorrer el buen sendero del funk. Junto a ella, tuve que poner. Este Twitter está incompleto. Y ahí pongo el link de Twitch, gente. Y ya pongo aquí lo de Genshin Impact, streamer, no sé qué, tal. De hecho, voy a poner ya de que hemos empezado. Ya hemos empezado, gente. Ya hemos comenzado. Estamos de charleta para calentar. Y de hecho voy a poner el este. Para calentar. Estrenamos. Stream. Avatars. A ver. Si salta, no salta, ¿eh?
Voy a buscar si tienen hashtag en Twitter, gente. Voy a poner stream avatars hashtag. Hashtag. A ver. Por darle un poco de bombo al asunto, ¿eh? Pero por darle un poco de bombo, ¿eh? Stream avatars. Voy a ponerlo. A ver. Stream avatars. Tenemos stream avatars. En estos directos de buen dudoso gusto. Y me voy a hacer una captura. A ver. Voy a poner esta captura por aquí. Y así ya queda. Aunque veo que hay algunos bots por ahí o gente que está ahí observando. Porque no me salen como usuarios activos, ¿eh? Es lo raro. Bueno. Voy a ir compartiendo la imagen. A ver si la veo, ¿eh? Que he hecho la captura. Y ahora no la veo. Ah, aquí. Vale. Pues eso, ahora sí que sí, os enseño lo que he hecho. He puesto lo de ya hemos comenzado, estamos de charleta para calentar. Estrenamos stream avatars en estos directos de buen dudoso gusto. ¡Bum! Le doy a tuitear y listo. Bueno. Y nada, esta publicación es de... Es del Instagram, ¿vale? De una story que hice esta mañana para felicitar a mi hermanita, que ahí está muy bien y muy rodeada de mucho amor y mucha energía. A mi hermanita del alma, ¿eh? A Sylvie Locke. Y esta foto fue en 2019 en Corea. Noviembre de 2019 en Corea. Y fue previo o durante la grabación del... último vídeo que tengo con ella, el último vídeo que nos grabamos ella y yo juntos. Y jolín, en este vídeo pues eso, muy contentos los dos. Ya se nos ve. Nada, ya cuando haya alguien más en el directo volveré a comentar y tal, pero digamos que el día de hoy celebro que estés bien y que estés ahí vivita y coleando. Que estés bien. Y rodeada de mucha vibra y mucha energía. Silvia, espero que estés de verdad, hermanita, que estés muy bien. Llena de funky soul vibe, De buenas vibras, de verdad, A ver cuánto llevamos de directo, 20 minutitos. Venga, va. A veces hay días que los directos empiezan ahí fríos y tal. Y ahora hay que ver. Poco a poco. Ay, hay que ir viendo poco a poco cómo va. Y ya cuando haya más gente en el directo explicaré cómo va el tema este de... del stream avatars, ¿eh? Porque hay movida, ¿eh? O sea, tiene varias cosillas. Y yo solo me limité a configurarlo en plan ahí... como se podía, ¿vale? Mirad, ¿veis esto de saltar? ¿Veis? Pues para los que estéis aquí en el chat, para los que no sois bots y tal, pues escribís exclamación saltar, ¿veis? Que la estrellita parpadea con saltar, ¿veis? Saltar. ¿Veis? Pues ahora yo le doy... ¡Uy! Lo pillé. ¿Veis? Y pone que me dan los puntos a mí por haberlo cogido, que no sé qué. Tiene dinámicas, esas dinámicas, ¿vale? ¿Cómo diría? Este kit de... para que seáis más protagonistas todos vosotros y vosotras en los directos, ¿vale?
De hecho, veis, esta es la página de Steam Avatars, ¿vale? Una página bastante modestilla, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Tiene luchas con jefes, tiene Battle Royale, que ahora cuando queramos podemos darnos caña, ¿vale? Extensión, yo no sabía lo de extensión. Ah, mira, lo de extensión es en plan de customizar o cambiar. Yo no sé si eso... Hay que probar comandos, ¿eh? A ver si pongo extensión. No tengo ni idea, ¿eh? Si saldrá o no, ¿eh? Estoy probando, ¿eh? Primera vez. Extensión. No, no salta, no salta, no salta. Al menos a mí no me salta nada. Vale. Más bomb. Es que esto está en inglés, ¿eh? Yo creo que en español cambia un poco, porque boss, en vez de poner boss, se pone, en español ponemos jefe. Y ya empieza ahí la partida y tal y cual, ¿vale? Mira, haz un equipo con otros 6 para... con otras 6 personas para... vencer a jefes customizables a cambio de loot boxes, de cajas de looteo, ¿vale? El Battle Royale es un todos contra todos. Bomba masiva, ¿eh? Ah, es en plan de que se empiezan aquí a caer bombas a Tutiplen, ya lo veis. ¿Qué pasa, Sahil? Bueno, 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 has entrado por todo lo alto, ¿eh? Estoy aquí estrenando lo de Stream Avatars y estaba aquí contando un poco la parafernalia, tío. Mira, hoy has empezado duro, ¿eh? Te has metido ahí con... El buen azar te ha dado al bueno de Goku Super Saiyan, ¿eh, macho? Yo me había puesto a Goku, pero dije, bueno, ya que bailo, pues me voy a poner uno de Michael Jackson, ¿sabes? Pero... Eso, estoy estrenando lo de Stream Avatars. Es Son Gohanda, ¿no? Yo creo que es Goku, tío. Yo creo que es Goku. Ah, no, no, no. Pues sí que es Son Gohanda, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene el pelo más cortito, ¿eh? Madre mía. Bueno, yo me puse a Goku y tal. Pues mira, ya que estás aquí... Sí, luego lo volveré a explicar. Pero ya que estás aquí, lo vuelvo a explicar. O sea, lo voy a contar ya. Si entráis en mi directo, ¿vale? Supongo que estáis aquí mirando el directo y tal y cual. Abajo de mi directo, justo debajo mía, hay un panel. ¿Vale? Hay un panel, si salta, ¿veis? Y salta este panel de Stream Avatars, ¿vale? Dejáis que cargue, ¿ves? Pone que pronto voy a tener los avatares, que no sé qué. Dejáis que cargue y podéis cambiar. ¿Vale? Si queréis, podéis cambiar el avatar que tenéis, ¿vale? He puesto unos cuantos de Pokémon, de Dragon Ball, uno de Totoro, que a Sanzomás le gustará mucho el de Totoro. Y he puesto eso, de Dragon Ball y Michael Jackson y uno de Joker, ¿sabéis? O sea, he puesto unos cuantos, ¿vale? Para que sepáis un poco... Que esa es una cosa que tenéis aquí, justamente debajo del directo. Podéis darle aquí al panel que tenéis de Stream Avatars y elegir otro bichillo, ¿vale? Otro avatar, como quien dice, ¿no? Y eso, estamos estrenando, Sahil, estamos estrenando, tío. ¿Qué tal el último día, como quien diría, del Festival de las Flores Chungas, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal el último día? Bien o mal. Ya has completado todo. Yo ya completé todo de hace varios días y creo que me quedaba las citas, los first dates de mi joyo, que ya lo completé también todo, ya me hice con todo también. Me ligué al Chongyun, al Bennett, a la Noel, ahí, vamos, los junté a todos, hice ahí una orgía tal. Hace tiempo que me dedico a farmear minerales, nada más. Es que esta versión está un poco chustilla, ¿eh? Dicen que la 1.5 va a ser la leche ya. Que va a haber housing, que va a haber... Vamos, que te van a dar la panacea
que va a ser el antes y el después, ¿no? Pero uf, esta versión, no sé. He visto unos leaks que hay, papá, madre mía. A ver, pasando de la Rosalía, los dos siguientes personajes, la de mandoble de hielo, dicen que pega duro, que hace power crit ese personaje, Eso he visto por ahí medio que se ha dejado ver. Entre eso, que viene Pochongli reward, ¿no? ¿Te has cambiado? ¿Te has cambiado el este de Asongoanda, tío? Qué bueno. Ay. Oye, tienes a uno que me gusta un montón, bro. De hecho, es que no se ve. No se ve, pero en mi colección de Funkos tengo a Gohan. A Gohan Super Saiyan, de cuando lucha contra Célula. Y Gohan Super Saiyan 2, de cuando ya lo da todo. Son Wanda contra Célula, tío. Bueno. Ya. Es que justo tengo un especial cariño a ese Son Wanda. A esa versión de Son Gohan. Sí, señor. Pero sí, tío, últimamente todo muy tranquilito. Poquito que contar. Se nota que ha habido guerra civil en mi joyo. Contento con tanto que se dejó ver, que no se dejó ver, que no sé qué. Por no decir la palabra clave, por si se lía parda. Vale. Y nada, esto se lo vi a otra streamer que se llama Catherine. ¿Vale? Y le pregunté, oye, ¿de dónde has sacado eso? Tal, cuéntame y tal. Y me puso al tanto. Y me gustó el rollo. Le va a dar otro rollo al directo. Quizás me canse. Dentro de dos directos ya esté cansado de ver el stream Avatar si no me guste. Pero de momento me está haciendo gracia. Sahil, me tocó el arco de Amos. Ahora mi Fisher es una asesina. Bueno, lo que te falta ahora es que de repente te caiga una Ganju del cielo y tus deseos de nerfeo pasen a otro lado y digas, creo que este arco va para ti. Aunque, creo que para el evento que se viene ahora, tío. Para el evento que se viene ahora de... No me sale la palabra, tío. De la arena. Fischl te va a venir muy bien, tío. Prefieres a Pochongli antes. Estás resignadísimo, ¿eh? Estás súper resignado con Ganju, ¿eh, tío? A ver, es como Jin Yang, tío, ¿vale? Yo tengo a Ganju y tú tienes a Hu Tao, ¿eh? Estamos ahí Jin Yang, ¿eh? ¡Ey, Zamzomas! ¡Qué pacha! ¿Qué tal? Odio a Ganju. ¿Qué tal? San Tomás. Me acaba de saltar la notificación. No pasa nada, llevamos aquí media horita, ¿vale? Que San Tomás, Running Man Spain, que te veo por ahí corriendo, ¿veis? Ya estrenamos el stream Avatars y os voy a explicar cómo va el tema. Te explico cómo va el tema, San Tomás. Te se lo acabo de explicar al bueno de Sahil. Pues si tú estás aquí, ¿vale? Si tú estás aquí, vas al... o sea, supongo que estás aquí viendo el directo, ¿vale? Si bajas aquí, o sea, este es el directo. Es que voy a cambiarlo a este para que se vea mejor. Estáis viendo aquí el directo, ¿vale? Bajáis aquí y en los paneles hay uno de los paneles que pone Stream Avatars, ¿vale? Y aquí ya podéis poner el que queráis, ¿vale? De hecho, Sanzomás... bajé, me acordé de ti muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay uno que te va a encantar. No sé si lo ves aquí, ¿vale? Este te va a gustar mucho. Bajé uno exclusivamente de Totoro para ti, todo para ti. No sé si lo vas a ver, pero es eso. Justamente debajo del directo, bajas abajo y hay unos paneles. Y el panel de Stream Avatars, dejas que se cargue. Y en cuanto se cargue. Pues en cuanto se cargue, pues buscas aquí con las flechitas. Espera, que no se ve bien.
con las flechitas, buscas y eliges el de Totoro, por ejemplo, o el que te guste, ¿vale? Bueno, bueno. Y mirad, mirad, ¿veis? Ponéis, si escribís ahora exclamación saltar, escogéis una estrellita y os darán más puntitos, ¿vale? Por ejemplo, yo le doy... No lo voy a coger yo. El que quiera cogerlo, que lo coja, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo escribo exclamación saltar, tal, salto, y no lo he cogido, ¿vale? Ah, pues lo he cogido ya. Lo he cogido sin querer. ¡Maldita sea! ¡Ups! ¡Lo siento! Bueno, bueno. Pero ahí tenéis el rollo. ¿Odias a Ganju? Yo creo que no la odias. Yo creo que es que... te falta en tu vida, querido Sahil. Y en cuanto llegue a tu vida, a tu vida genshiniana, tu amor a Ganju se procesará de otra manera, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. La odio porque no quiso venir. Se marcó una... Iba a decir, se marcó una Senoa, ¿no? Cuando la viste venir, cuando la quisiste tú, te vino ella a venir, ¿no? Algo así. Es que no me sé muy bien las canciones del populacho español, lo siento. ¿Eh? La odio porque no quiso venir. Entiendo la referencia, vale, vale, entiendes. ¡Chorri, chorri! Lo lamento, lo lamento, lo lamento. Pero va a salir. En cuanto salga otra vez Ganju, como se... O no, o quién sabe, tío. Porque a medida que vayan saliendo ahora personajes, quizás se marcan un power creep y sale un power creep y saldrá un personaje mejor. Seguro, ¿eh? Lo tengo ahí... Pienso que se van a marcar ahí más. Más personajes que van a marcar más diferencia en ese sentido, ¿sabes? Entonces, bueno... pienso en voz alta, o sea, estoy ahí pensando en que... Aunque no sé, no, tampoco me hagas mucho caso porque llevamos casi un año. En cuanto salga Rosalía, se va a robar el set entero del pobre Chongyun. Ostras, dicen eso, tío, dicen eso, Que Rosalía con el set de crío, como quien diría, ¿no? Se va a robar al Chongyun, ¿eh? Y el Chongyun, qué pena, tío, porque tiraba maneras, no sé qué, y ha aparecido una Rosalía. Yo no creo que tire a por ella, Ni en plan tiraditas timidillas ni nada, tío. No sé, no sé. Tengo 7000 y pico primogemas. Pero es que no quiero echarle cristales, tío. No se lo merecen, ¿eh? Esta gente... Lo siento, mi joyo, si ves esto... después que sepas que no te lo mereces. Bueno, bueno, está ahí, está por aquí, hombre. Menciónate, pronúnciate, amigo. Que ahora el stream avatar te delata que estás aquí mirando desde la desde las sombras. Bienvenido en el directo, tío, bienvenido. Yo lo sacaré por tenerla. Tú como San Tomás, que lo ha cambiado rapidito, se ha puesto al Pikachu rápido, Se ha puesto al Pikachu rapidito, qué bueno. Te has preferido ponerte el Pikachu antes que el Totoro, Fíjate la historia, tú como San Tomás, hazte con todos, ¿no? O sea, tú ahí como juntando Pokémon ahí. Qué bueno, qué bueno. Oye, tenéis un cachondeo con los avatars que me está gustando, Que me está gustando, Estáis ahí animadillos, con el tema, Somos poquitos. Si no, os diría de que jugásemos a luchar contra un boss. Pero somos poquitos. Somos poquitos. Sam Tomás. Es que el Totoro lo pongo ahora mismo en la otra, pero es que estoy en mi trono favorito, ya sabes. Haz un Battle Royale. Sois unos sinvergüenzas, ¿Pongo Battle Royale? ¿Hacemos esto que sea una batalla...? A ver, no he comprobado si el comando es el mismo, ¿eh?
Voy a ver, ¿eh? Porque, por ejemplo, el de boss no es boss. Está españolizado y pone jefe, ¿sabes? Venga, voy a poner Battle Royale. A ver qué pacha. Venga, Battle Royale. Salta. ¡Hola! El Battle Royale está empezando. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? El Pikachu está genial, me encanta. Ah, bueno, que se empiezan a pegar aquí en plan random. Ok, ok. Vale, vale. Y el que quede... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Se están aquí pegando mientras. Vale, me parece interesante. Morí. Es el karma de tu odio. El odio que procesas a Ganju, tío. Tú procesas con amor. En cuanto tenga, cuando proceses con más cariño, tío, todo irá mejor. Bueno, aunque ¿qué te voy a contar yo? Bueno, también morí yo, Dios. Queda. La cosa queda entre Pikachu y Psyduck. Psyduck ha ganado. Mi querido alter ego ha ganado. Madre mía, ¿eh? Oye, tiene su gracia esta movida, ¿eh? Mr. Chifunk ha ganado la Battle Royale. Al final gana la banca. Bueno. Oye, esto del Stream Avatars es un chivato, ¿eh? Porque lo tengo puesto para los subs y followers, ¿vale? Podría ponerlo en plan para todos, para los que pasen y todos a mirar. Pero lo he puesto solamente para followers, ¿eh? E incluso ha pasado Style, que es un follower, y me lo ha chivado aquí, ¿eh? En el directo. Está interesante esto, ¿eh? Y gana puntos el desgraciado, por no decir tacos. Son puntos que van, no puntos del canal, ¿eh? Son puntos del stream avatars, ¿vale? Como os he dicho antes, vais ahí y hay puntos, ¿vale? Que supongo que esos puntos luego serán canjeables con otra cosa, que es que no tengo ni idea, es el primer día que estoy utilizando esto, ¿vale? Pues eso, está, no sé. Tiene su gracia la cosilla, ¿eh? De todos modos, pues eso, gente. Ya... A medida que se vaya metiendo más gente en el directo, pues se irá cobrando más gracia. Y eso dará interacción, mayor interacción, tema del chat y todo eso, ¿sabes? O sea que... Sí, yo creo que irá tirando maneras esto. Además, leí por ahí que esto ayuda a que... Si hay mayor interacción en el chat... Jolín, Sair, tío, te estás cambiando de Pokémon como de Tanga y Gallumbos, tío, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Es que te veo ahí y digo, madre mía, está todo el rato ahí changing, ¿eh? Bueno. Sair, si te hubiese preguntado ayer, porque lo pregunté ayer, ¿eh? Y me contestó la mayoría de la gente que sí. La gente que iba pasando por el directo me dijo que sí. Si te hubiese preguntado de poner el stream avatars, tú te hubieras dicho de ponerlo, tío. Ya me cuentas, ¿vale? Wey, Dragon Mat, ¿cuánto tiempo, macho? Esto es el stream avatars es un chivato, ¿eh? Os veo por aquí. Y madre mía, ¿eh? Os veo por aquí y madre mía, aunque no digáis nada, pues oye, ahí saludados quedáis, todos y todas, ¿eh? Ya me contarás qué tal todo con el Valorant, tío. Me contarás qué tal, ¿eh? Porque yo ya... Hace un millón que no juego. Y la verdad que no me corre prisa el volver a jugar al Valorant, tío. No sé por qué. No tengo recuerdos muy... No tengo precisamente mucho cariño y buenos recuerdos del Valorant, Ya me cuentas, ¿eh? Y si no, pues queda saludado y se agradece que hayas entrado como... Como Meowth. Viva el Team Rocket, amigo. Pues nada, como he puesto antes, pues este es el tweet de hoy. Va dedicado a mi hermanita, que es su cumpleaños, ¿vale? A mi parejita de baile y a mi soul sister, ¿vale? En la cual digo que comenzamos directillo y tal, ¿vale? Y nada, ya la dedico aquí mis palabrillas. En plan de que tenga un... Vamos, que tenga un día maravilloso. Vamos. Y luego ya he puesto... esta imagen. Bueno, no se ve muy bien. En plan de ya hemos empezado, tal. Estrenamos
streamaba tal, tal y cual. Bueno. Pues voy a marcar otro Battle Royale, venga, para que os estéis aquí pegando, Battle Royale, venga. Al final el Sahil y todo, o sea, sabrá sacarle partido y todo al temita este, Me gusta, Bien. Pues ya me contarás, porque ayer entró otro seguidor que se llama Javier y me estuvo contando un poco, cómo quedó la cosa, en plan, cómo está la cosa en Valorant. Me lo quiso vender como que ya hay menos toxicidad y yo ya no sé qué pensar, la verdad que no me fío mucho, porque eso dicen mucho los de mi joyo y al final nada, ¿sabes? Entonces no me fío mucho. Ahí Sahil, A ver si aguantas hasta el final, pero la cosa la veo bastante... Madre mía, Mi alter ego está on fire, Madre mía, Pues hala. Mi alter ego ha ganado otra vez, no entiendo. Saida, que es la clave. Madre mía, Sí, celébralo, bastardo. Madre mía, Pues muy bien, Mr. Chifanka ha ganado la Battle Royale. 500 puntitos de cosas. Bueno. Pues nada, hombre. Pronúnciate cuando gustes, cuando no quieras, tal. Pues eso. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 y pico minutos. Ya dentro de poquito empezamos a meterle caña. Empezamos a meter caña y le damos caña un poco al Genshin. Últimamente estoy haciendo más... No me sale. Más artefactos del set de crío. Últimamente estoy más haciendo eso. Y eso. Poquita cosa, Farmeo eso. El set de crío. Estoy farmeando también resina concentrada. Al menos una vez al día hago una resina concentrada. Y el domingo las gasto todas, porque ahora se pueden acumular hasta 5. Y lo que hago es eso, cada día hago una y ya el domingo pues las suelto todas. Y así voy. De todos modos, eso, gente, pues... Es que tampoco hay mucho, mucho donde quemar de contenido, Madre mía, en cuestión de Genshin, por no estirar. Y yo, honestamente, no me gusta forzarlo. Si hay cosas que hacer, genial. Y si no, pues bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Madre mía. Bueno. Sam Tomás, ¿todavía sigues por ahí? ¡Ey! ¿Janet? ¡Ey, Jin! ¡Janet! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Estás aquí, Bueno, Silver, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos estrenando Stream Avatars, ¿vale? Cada uno que entréis os voy a dejar un poco así para que veáis cómo va el tema. ¿Vale? Por ejemplo, entráis, estáis viendo aquí el directo, ¿vale? Si le dais aquí... ¡Uy! Le dais aquí y este es el directo, ¿vale? Como tal. Imaginad que estáis viendo el directo, ¿vale? ¡Uf! Se ve muy mal. Voy a cambiarlo a esta vista, ¿vale? A esta vista será más fácil. Imaginaros que estáis viendo aquí el directo, ¿vale? Y bajáis y hay un panel. Y en este panel... ¿Vale? En el panel de Stream Avatars, pues dejáis que se cargue, ¿vale? Y en cuanto se cargue, podéis elegir... bueno, cliqueo para tal... Venga, no sé qué... Asigno no sé cuántos, ¿ves? Dejáis que cargue... A ver si se ve. No, Silver, te estoy explicando cómo lo puedes cambiar. No sé si lo estás viendo, hermano. ¿Veis? Y ahora se cargan... Y ves, tengo ahora mismo puesto a este, pues me gusta más...
no sé, voy a ponerme... No sé, voy a poner al Mew, ¿vale? Ahora, ya está. Y supuestamente se habrá cambiado a Mew. No sé si os servirá la explicación, pero para que lo entendáis, ¿vale? Que sepáis que viendo el directo, justo abajo hay un panel de Stream Avatars y ahí podéis elegir a otro avatar si nos gusta, ¿vale? ¿Estás desde el cel? Pues también puedes hacerlo desde el móvil igualmente, ¿vale? Pues bueno, Janet, espero que estés bien, espero que te esté gustando el directo. Hace tiempo que no hablamos. Que sepas que el otro día di las mejores habilidades de Motapod. Pero que sepas que... Qué bueno. Que sepas que puedes cambiar de avatar, ¿vale? Silver, tú, incluso si estás en el móvil, tú bajas el directo y abajo aparecen los paneles de mi directo, ¿vale? Y uno de los paneles, en uno pone mi hardware, en otro mi presentación, y en uno de los paneles es de Stream Avatars. Y en ese panel eliges el que más te guste, tío. Ya está. ¿Vale? Pues Janet, el otro día se metió aquí en el directo Alistair. Y estuve aquí con Alistair hablando, tío, poniéndonos al día, tía. Poniéndonos al día, que hacía tiempo que no hablábamos ni nada, ¿eh? Y eso, entró en el directo el bueno de Alistair, que tiene su canal también de Twitch y tal. Y nos estuvimos poniendo al día, ¿eh? Y muy majete, muy majete. A ver... Bueno, has tardado poco en cambiarte, ¿eh? En cambiarte el Pokémon. ¡Ey, joe! Si es que hace mucho que no nos vemos ni nada. Sí. Pues, Janet, que sepas que... Que Alistair... Bueno, si lo sabes tú mucho mejor que yo. Que... Madre mía, estáis aquí todos, ¿eh? Está Killer Shot. Muy buenas, Killer. ¿Qué tal? Janet, pues que está, bueno, se metió aquí, metió a su gente de sus directos y tal, estuvimos aquí charlando y que él estuvo aquí, que él está ahora mismo en Suiza, que luego vuelve a Madrid por una boda, que no sé qué, pero que está ahí haciendo su vida en Suiza ahora, ¿eh? Ya te he visto, San Tomás, que cuando te he visto he dicho, sí que llama la atención, ¿eh? A ver, ahora con el Totoro a ver cómo queda la cosa, venga, voy a marcar otro Battle Royale. Matar a Susus todos, Battle Royale. ¿Y tú cómo estás, Janet? Si quieres contarte algo, si no, tú tranquila y disfruta del directo, Yo voy a las bodas con shorts y polera. Tú vas a las bodas, Silver, como Joey Tribbiani en Friends, Madre mía, tío. Me hace mucha gracia que lo digas así, Silver. Oye, si alguien... A ver, ir en polera y en shorts... Puede ser elegante. Y si alguien viniese a mi boda así, yo no le echaría en cara nada, en realidad, Siendo sinceros, Ya te vi, Santo. Oye, San Tomás, vas por delante, El Totoro. Oye, San Tomás, el Totoro se lo ha llevado, Totoro wins. Madre mía, Totoro es la clave. Siempre uso pantalón todos los días, pero en las bodas me pongo sentimental y voy con shorts. Sí, en las bodas te pones pantalón corto para que se asome lo que no quieres que se asome durante el resto del año, amigo. San Tomás. Pero tiene que llevar deportivas chulas también. Ahí. Ahí le ha dado San Tomás. Sí, di que sí. Pero tiene que llevar deportivas chulas también, si no le echo de mi boda. Di que sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ya que te pongas así en plan pantalón corto, camisetita, tienes que ir con cierto estilo, ¿vale? Para mi gusto, con cierto estilo y tal. Pero ya te tienes que marcar unas buenas zapas, Como no lleves unas buenas zapas, tienes que haber ahorrado por lo menos para mostrar el respeto con unas buenas zapas. Unas buenas Jordan, por ejemplo. Battle Royale. ¿Quieres Battle Royale, Te has picado, Janet. Venga, creo que lo acabo de poner, El Stream Avatars lo he puesto hoy lo estoy estrenando, ¿vale, Janet?
Y quizás puedo activar ese comando a todo el mundo, pero no tengo ni idea, ¿eh? Otro Battle Royale, venga, va. Apenas tengo dos pares. Pues a limpiarlos con mucha conciencia. A conciencia dura, pura y dura, ¿eh? Os veo animados, ¿eh? Creo que no es mala inversión, ¿eh? Si queréis, jugamos a un boss. Si queréis, ¿eh? Nos marcamos un boss. Ponemos ahí... es el primer día, que estoy utilizando Stream Avatars, Michael Jackson no aguanta, Creo que voy a tener que cambiar a Goku o algo así, pero... Michael Jackson dura un telediario, Madre mía, no puede ser. No puede ser que Silver... Uy, la cosa está entre Silver y Van Presto Pop, No puede ser. Venga, San Tomás, hazte con todos. Oye, está aguantando, Oye, no... ¡San Tomás otra vez! Oye, este juego está roto, Este juego está roto, No puede ser. San Tomás, Quizás es porque eres moderadora o algo de eso, No sé, esto está tangao, Esto está... hay un tongazo muy duro, ¿Cómo es que el mío es legendario y no hace ni mierda? Oye, el mío es más legendario todavía, que es Michael Jackson, Y se ha comido... vamos, vamos, ha durado un telediario, Silver. No te creas, Pues... Janet, no sé, ¿sigues viviendo en Madrid? ¿Te has ido también por ahí? Como Alistair, que Alistair se marchó a... está en Suiza y tal. Ya me cuentas, Totoro es mucho Totoro, incluido para los Pokémon y Michael. Madre mía, al final me voy a tener que bajar ahí alguno de Michael Jordan o algo, algo muy chungo. Voy a poner otra vez el mix de hip hop. Vale, ahí va. Oye, ¿queréis hacer un boss? Pregunto. ¿Vale? Es decir, ¿queréis un boss o...? Mira, de hecho voy a aprovechar y hacer votación. Iniciar una predicción. Y voy a poner... ¿boss o Battle Royale? A cascar todo Cristo o a fumarse el boss. Venga, va. Lo voy a poner un minutito, ¿vale? No, dos minutitos. Y mientras estamos así de charleta, va. Es predicción. No, me he confundido, perdonad, Esperar. Debería ser encuesta, no predicción, porque aquí no nos estamos jugando... no nos estamos jugando nada. A ver. Gestionar encuesta. Encuesta nueva. Pregunta. Vale. No estoy prestando atención, al chat. Ahora os leo, Ahora os leo todos y todas. A cascar todo Cristo. Vale, iniciar... 10 minutos no, lo voy a poner corto, 2 minutos, ¿vale? Iniciar encuesta, ahí va. Uf, pues sonará raro, pero a todas las festividades llego una hora antes... Me pongo serio, dice. Me pongo serio. ¿Qué está pasando, Sahir? Que... no, no, hombre, no te pongas serio, por favor. Un poco de buena vibra, por el amor de Deu. Sahir, por favor. Mi querido compatriota madrileño. Pues sonará raro, pero a todas las festividades llego una hora antes y con short para decir que no tengo tiempo. Que solo vengo a dejar regalo y felicitar y me voy. Soy muy social. ya te veo. Me pongo serio, me he cambiado. Te has cambiado y todo, madre mía, Vosotros votar, Acá, vale, parece ser que queréis... A mí me apetecía boss, voy a votar, de hecho. Hay 50-50, ¿vale? Gente que quiere boss, o sea, está la cosa entre boss y... es, o sea, a fumarse el boss, queréis un boss, ¿vale? Lo de boss, el jefe es... tenéis que poner... pondré ahora jefe, ¿vale? Y tenéis que uniros, tenéis que poner exclamación, unirse y elegir entre mago, caballero, no sé qué. Tenéis que escribirlo, ¿vale? Ahora lo veis, ¿vale? Si hacemos lo del boss. Ya lo que digáis. Me he cambiado. Hombre, Sahir, el que te cambies de ropa, lo celebro. Lo celebro. Pero... y si jugamos calabozos y dragones... Dragones y mazmorras.
En Bolivia, Silver se llama Calabozos y Dragones, porque en castellano, en español de España, lo llamamos Dragones y Mazmorras. Fíjate, ¿eh? A ver cómo va la votación. A fumarse el boss. Ok, ok. Lo del boss, gente, es que va a terminar la votación. Vale, a fumarse el boss. Pues mira, gente, pongo jefe, exclamación jefe. Y a ver, hay que poner exclamación, unirse. Yo voy a elegir mago, ¿vale? Y tenéis que escribir exclamación unirse y el que queráis, guerrero, sacerdote o mago, ¿vale? Yo, por ejemplo, he puesto mago, ¿vale? No, San Tomás, unirse, espacio, mago, por ejemplo. Ir escribiendo cosas. Vale. Madre mía, ¿eh? Guerrero, venga, voy a poner aquí unirse guerrero también. Y a vampir esto, unirse, y voy a poner guerrero también. Tengo aquí a dos alter egos, ¿eh? A ver. Oye, está graciosillo, ¿eh? Ahí va, que empieza la movida, ¿eh? A ver cómo va la cosa. Ah, y ahora tenéis que solamente escribir uno, dos o tres en el chat, ¿vale? Lo que queráis. Golpe mortal... O sea, solamente escribir uno, dos o tres, lo que más os guste, ¿eh? Ya está, no hay que poner todo el comando ni nada. Solo escribir 1, 2 y 3 o algo así, ¿vale? Que lo sepáis. Vale, mismamente. Y vas a hacer un impact trueno, San Tomás. No, solo escribe uno. Solo escribe una cosa. ahora escribe. Ahora, San Tomás. Va por turno, ¿ves? Ahora te toca. Ahora es cuando lo tienes que poner. No, pero tienes que escribir con... ¡No! ¡Se va a pasar tu turno, San Tomás! ¡No! Ahora, tres. Bueno, nos has protegido, vale. Hay un par de bots por ahí, ¿vale, gente? Silver, al final no te has unido a la batalla, ¿eh? Eres un desgraciado, ¿eh? Muy mal, no me gusta, ¿eh? Tuviste que haberte unido a la battle. Vale, yo voy a atacar. Sí, voy a atacar directamente. Venga. Ay, los otros... Me había unido con nosotros y no lo he dado... Ha sido el lío lapsus de las dos cuentas. Vale. No te preocupes, San Tomás. se perdona. Pero lo llevamos claro, ¿eh? Hay varios bots por ahí. Uf. Bueno, a ver. Quizás hay un cupo de personajes. No tengo ni idea, ¿eh? Sahil, venga, ánimo. Sácalo todo, amigo. Si estás ahí, por favor. ¡No! Sahil se ha marchado. Ah, no, está ahí. Silver, o sea, que eres así de... O sea, que solamente a ti te... Y si te invitamos a una boda, amigo, apareces con un regalo. Encima, a saber qué regalo traes, ¿eh? Dejas el regalo y sales corriendo, ¿no? Ay. Amigo mío. Ay, Dios mío. Ay. En teoría, esto... Esto le da mucha caña al tema de la interacción en el chat, y la interacción en el chat pues me ayuda personalmente a que se posicione mi directo más, que no sé qué. Va, no sé si esto es verdad o no, pero es lo que dicen, ¿eh? No sé qué le has dado, San Tomás. Bueno, tú dale caña. Uf, lo veo un poco crudo, ¿eh? ¡Tírale un rayo! ¡Dale al 1! ¡Ahí! Y ahora le daré también
cuando toque. ¿Sabéis qué pasa? Que no os habéis unido, gente, ¿eh? Ha faltado más gente por unirse y al final no ha... hay unos cuantos bots por aquí, ¿sabéis? O sea que bueno. Pero esto, que esto no corte el ritmo, ¿eh? Para los que estáis viendo aquí directamente. Voy a atacar, ¿vale? Todos restauran salud 25% del daño. No, venga. Ataco. Yo ataco. Boom. Me encanta, ¿eh? Es de la película de Michael Jackson, ¿eh? Me encanta esa animación. Lo veo un poco crudo, ¿eh? Que podamos terminar, acabar con el boss, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal. Por favor, ánimo, gente, ánimo. Uf, Sahil, estás ahí en las últimas, ¿eh, hermano? Tú dale caña. ¡Ay, no! No te ha dejado ni ataque. ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! De los que estamos en activo, quedamos Running Man Spain, Sam Thomas y yo, ¿eh? O sea que, Sam Thomas, depende de nosotros acabar con este boss. Vamos, vamos. Bueno, y de los bots también. No me curaste. Si yo también era guerrero, no sabía que... ¿Puedo curar como guerrero? No sé, no me fijé, tío. Chorri. Sam Thomas, ánimo. Espera, que todavía no. Espera. Uy, a mí me ha matado. Sam Thomas, solo quedas tú, ¿eh? Dale tú, a ver. Solo quedas tú, ¿eh? Porque es tanto tú y tu cuenta alter ego, como digo yo. O sea, a ver si lo podéis matar. Le queda poca... Bueno, poca vida. Le queda ahí justito, ¿eh? A ver si lo conseguimos, gente. Espero que para el resto de personas que esté viendo el directo no se os esté haciendo tedioso esto, ¿eh? Bueno. Uy, Sam Thomas ha muerto. Vale, queda solamente Pikachu, ¿vale? Uf, nada. Buah. Ha matado a todos, ¿eh? Bueno, quedan los bots. Que dudo bastante fuerte que hagan algo ahora, los bots. Pero nada, el boss nos ha matado, ¿eh? Nos ha matado. En otra ocasión será. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Vamos, a no ser que se marque aquí ahora un Mega Ultimate, pero no se lo va a hacer. Ahora cuando terminen los bots, volveréis todos aquí a estar presentes en el directo, amigos y amigas, ¿eh? De hecho, bueno, de mientras, para que lo veáis, voy a ir cambiando el título del directo, ¿vale? Voy a ir cambiando esto ya. Voy a ir cambiando ya lo del directo, gente, para ir poniendo el Genshin Impact. Pongo Genshin Impact, vamos a darle un poco de caña al Genshin. Vale. Y voy abriendo el juego mientras. Mientras están ahí los bots pegándose mientras. De mientras, pues voy poniendo el juego. Tiene su gracia. A ver. ¿Os imagináis que ahora gana el bot? Ahí me da algo, ¿eh? A ver, voy arrancando el juego, de hecho. He hecho bien el cambio, ¿no? Esperad que no estoy... El bot se la ha marcado, nada. No gana ni Dios. Aquí, ala, audio. ¿Me has mandado audio? Ah, no, que el audio se me ha bajado. Muchísimas gracias por decirme, Sam Thomas. Muchísimas gracias por decirme, Sam Thomas. Creo que ya está. A ver... Creo que ya está. Uf, espero que no haya estado callado mucho ratito, ¿eh? Silver sigues por ahí, Sahil sigues por ahí... Madre mía, esto es un chivato, ¿eh? Veo a algunos usuarios, lo de, por ejemplo, Commander Root. Creo que es un bot. Wisebot es de un programa que tal. Faring y Ice Wizards son...
Son... ¿Me has mandado audio? ¿O que el audio está abajo? ¿Ya me he colocado bien el audio, Samzomás? ¿Se me escucha mal? Pregunto, ¿eh? Me he puesto el audio ya fuertecito, ¿eh? ¿Se me sigue escuchando abajo? ¿Sigue estando abajo? ¿En serio? A ver... ¿En serio que se me escucha abajo todavía? No estoy tocando nada, ¿eh? Porque ya lo he subido aquí... Ya lo he subido de más. No sé si ahora... Por cierto, Samzomás me ha mandado una foto. Ah, mira, podéis escribir saltar. Podéis cogerlo, si queréis. La estrellita, os da puntitos, ¿vale? Hombre, escucho bajito. Ya, pero es que me he puesto yo alto ya, ¿eh? Decidme si me escucháis bien o mal, por favor. ¿Vale? Silver, puedes coger la estrellita si quieres. Pues la buena de Samzomás me ha compartido una imagen. ¿Vale? Os lo voy a compartir. Yo escucho bajo, pero lo he puesto súper alto. Lo he puesto muy alto ya, ¿eh? O sea, estoy viendo el mezclador de audio y estoy muy arriba, ¿eh? Estoy muy arriba, ¿eh? O sea, tengo el audio muy, muy fuerte. ¿Seré yo? No sé. A ver, también mira, quizás es el móvil, ¿eh? Gente, que os quería compartir esta imagen, ¿vale? Que Samzomás me ha compartido imagen. Que desde el móvil, Silver, si estás ahí, bueno, ya supongo que lo sabrás manejar. Tú viendo el directo, aquí está la extensión. Y si le dais aquí, pues ya podréis darle caña, ¿vale? A cambiaros el avatar que queráis y todo eso, ¿vale? ¡Uy! No sé si alguien ha cogido la estrella o no. Bueno, no, se ha marchado directamente la estrella. Pues eso, ¿vale? Que sepáis que podéis darle ahí a esa extensión y podéis ahí manejar ya vuestro avatar, ¿vale? Bueno, vamos a darle caña al juego. Ya he arrancado, creo que ya he arrancado. Gente, decidme si se me escucha o no, porque por ejemplo Samzomás dice, me está diciendo todo el rato que se me escucha bajo, pero la verdad que veo el mezclador de audio y yo me veo bien. Es la tablet, el móvil está silenciado. Tienes que ver el audio entonces, Samzomás. Tienes que ver también el audio. El audio de cómo tienes configurado. Porque quizás me has bajado el volumen, sin querer. Quizás me has bajado el volumen y... Y ahora estoy ahí sordo para ti. Bueno. Vamos a ver. Silver sigue por ahí volando. Y no se pronuncia el cabroncete, ¿eh? Bueno, vamos a darle caña un poquitín. A ver, Samzomás, me has mandado otra foto. Pero dale a la flechita que hay al lado del... A la flechita que tienes al lado. A ver, no sé si se verá aquí. Aquí. A esta... Ay, joder. A esta flechita de aquí, le das. Y si le das a esa flechita, te tendría que salir lo de la multimedia. A ver, por ejemplo. Tendría que salirte aquí lo de multimedia, ¿sabes? Y súbelo a tope, lo que puedas, ¿vale? Pero es que es raro, porque yo veo que está bien. Yo veo que... Es que no quiero subirlo de más y que se escuche mal. Bueno, voy a darle caña ya, gente. Ahora estamos en modo Genshin Impact, ¿vale? Espera un momento. Voy a colocar un par de cosillas aquí. A nivel técnico. Vale. En el aspecto técnico todo está en su sitio. Vamos a darle caña. Ahora sí que sí. Ya está. Ay, no. Jolín, ¿eh? Ahora. Qué jaleo, ¿eh? Hay un montón de gente aquí participando, ¿eh? Bueno. A ver. Vamos a hacer diarias, vamos a hacer un par de...
un par de dominios y listo, gente. No os creáis que queda para mucho el contenido que tenemos entre manos, gente. Que sepáis que así está la cosa, gente. Así está la cosa, En el mundo genshiniano, ahora sí está la cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora estoy preocupado porque no sé si se me escucha o no. Estoy ahí un poco rayado ahora. Bueno. Enviar a alguien una expedición. Uy, pues sí que hay cosas que recoger. Venga, va. Vamos a poner a Chongyun. Ya sabéis, esto de las expediciones, pues te da materiales para farmear o lo que necesites. Por ejemplo, pongo poco oro, pero sí que pongo un montón de temas de minerales. Porque minerales sí que necesito y estoy escaseado. De todos modos, gente, hoy se... Bueno, ya a final del día que os voy a contar, ¿no? Pero hoy ha cambiado la tienda. Hoy ha cambiado la tienda, ¿vale? Y en la tienda de... Aquí, en las gangas de Paimon, con la moneda de... Del polvo estelar, podéis comprar cosas, ¿vale? Podéis comprar cosillas, ¿vale? Y yo ya me he comprado... Yo ya me he gastado... Me he comprado los destinos, tanto entrelazados como los estándares, ¿vale? Y los tomitos de experiencia y los minerales y el dinero, ¿vale? Y os dan bastante, de hecho, ¿vale? Cuando cambia la tienda. Decidme una cosa también, ¿vale, gente? Si estáis viendo el directo y os molesta lo de aquí, ¿vale? De que se os vea, si os gusta o no, decídmelo, ¿vale? Que me gustaría conocer ahí vuestra opinión al respecto, ¿vale? Ya me contáis qué tal os parece, si os gusta o no. Si os parece que sobra o no, tal, ¿vale? Me decís, ¿vale? Pero bueno, creo que... No sé, le da otro rollo al directo. No me desagrada la idea, ¿sabéis? Vamos a ver... No, no, otro de intercambio de idiomas, no, por favor. Esa misión no me gusta nada, Por ejemplo, Sahil me dice... Si es de hablar con ellos, ok. Pero si es de intercambiar idiomas, no, por favor, Sahil dice... Tú mátalo, si al final es el mismo. Yo, no... No a la violencia, por favor. No, creo que esta vez es de dirigirse y... Y abogar por el diálogo. En plan, no hay que hacer intercambio. Ni nada, creo. No hay que hacer nada. O sí. Vamos a saludar. Venga, vamos a saludar entonces. Buenas, Killer, buenas, tío. Hemos estrenado aquí lo de... Ya lo ves por aquí. Ya lo estarás viendo por aquí. Si lo has visto en otros directos como en el de Hika, tú ya sabes manejarte con el Stream Avatars, pregunto, Pregunto si te sabes manejar o no. Lo digo para cambiarte el avatar si no te gusta el que tienes y todo eso, Ya me cuentas, amigo. Porque si no, te lo explico en un moment, Te lo explico en un moment. Es el primer día, O sea que estamos estrenando... Stream Avatars, Uy. ¿Un dudu? ¿Y tú qué eres? Yo soy Michael Jackson, amigo. Yo me he puesto a Michael Jackson. Que me había puesto a Goku, pero dije, uy, 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 está Michael Jackson por aquí, Y para mí Michael Jackson... ya, ja. No, pero tú dime, Y decirme, por favor... Y por cierto, Killer, ¿tú me escuchas bien? Porque San Tomás lleva un rato diciéndome que me escucha raro, que no me escucha bien, tal, y no sé si es cosa mía o es cosa de ella que tiene la tablet bajada y tal, porque hay veces que se le baja la tablet también o que toca un botón y tal. Ya me cuentas, Ya me cuentas. Vamos a seguir haciendo diarias. Vale, sí. Sí que me escuchas mal.
sí que me odias, sí que deseas que se me caigan las bolas de dragón al suelo, sí que... Ya me cuentas, amigo. Por cierto, vi tu tweet. tu emoji. Que se escucha, ok. Vi tu tweet, amigo, y estás ahí en... Uy, va, que me he caído. Estás ahí en racha, Te ha tocado ahora la Jin. No la desprecies, Jin es práctica, Jin es práctica para... A largo plazo se agradece tener una Jin, Te lo digo en serio, Incluso antes que... Bueno, no sé si antes que una Kiki. Pero se agradece, No sé si me he perdido yo algo. Digo por el hecho de la importancia de tener una chichi ahora, ¿sabes? Pero... Cuando a mí me salió chichi, la gente me contaba que chichi no está mal, pero que si tengo a Diona, mejor, ¿sabes? Y yo, y no tenía a Diona, pero ya ahora sí que tengo a Diona, pero no la utilizo tampoco, casi. Yo tampoco casi la utilizo, o sea que bueno. Me gusta más Diona. Vale. Ahora te leo entonces bien, Entonces no me aclaro, no sé por qué. Entonces no sé si leí bien tu tweet, pero que te había salido Jin. Y que te sa... Ah, no, era Mona la que no te salía. Yo tampoco tengo a Mona, amigo. La chichi sí que no la quería. Eso. No, pero la Jin, tío, la Jin es un buen partido, No sé por qué no la han puesto en los first dates estos de mi joyo. La verdad. No sé por qué no la han incluido en los first dates. Ponen aquí a la Bárbara, a la Noel, pero... Ah, yo antes que a Noel le hubiera puesto a Jin, la verdad, Ay, Dios mío. Mira, ya que estáis muy calmaditos aquí, Voy a poner Battle Royale. A ver. Battle Royale. A ver quién gane. El que gane mejor, El que gane el mejor. A ver, mientras Matarusus. Vamos a ver... Madre mía, Va a haber aquí una carnicería, Bueno. Hay algunos bots por ahí, pero bueno. Vale. Joder, Venti me mola. Echo en falta el escudo de Pochongli, pero Venti mola, Para hacer ahí kills rápidas, en plan a enemigos de mundo, está bastante, bastante chulo. El Michael Jackson está mamadísimo, sí. ¡Ay, va! ¿Qué? ¡Hala, que he ganado! Ni me he dado cuenta, tío, qué mal. Ey, no me mola ese rollo, No quiero llevármelo yo, No quiero ganar yo, No me gusta. Voy a poner otro Battle Royale, No me ha gustado. Voy a poner otra. No sé si los Battle Royale los debería de regalar así tal cual, En plan ahí, porque estoy poniendo ahí Battle Royale a cascoporro. Y no sé si eso es bueno o malo, no tengo ni idea, Es mi primer día con el stream Avatars, gente. Perdonadme, si le doy mal uso. Pero bueno, ahí estáis, dándoos amor y odio. Killer, ¿tú vas a ir a por Rosaria? ¿O vas a ir a por Tartaglia directamente? Cuéntate. Yo voy a skipear, no voy a tirar, de momento, Me voy a guardar las tiradas, ¿Alguna para aumentar de Pity? Depende. Bueno, mira, también no es mala. No está mal visto. También depende de con qué personajes va a venir Rosaria. Porque yo que sepa, no se sabe nada todavía, ¿no? Que yo sepa, no se sabe todavía nada, ¿no? Porque no tengo ni idea, No. Uy.
Qué bien se hace, con el Venti, estas misiones, Qué bien. ¿Alguna? También. Es que a mí Rosaria como tal, bueno. Y Tartas debería tirarla por él porque de personajes de elemento hidro solamente tengo a Shinchu y a Bárbara. No tengo a nadie más. O sea que lo tengo bastante pochillo, Y ha hecho las diarias, gente. Madre mía. Se nota que hay escasez de cosas que hacer, Y debería de tirarla por Tartas, pero... Eso es. Ya yo creo que debería centrarme más en subir a Shinchu, mejorarlo a tope, porque lo tengo bastante abandonadillo. Todo se ha dicho de paso, lo tengo bastante abandonadillo. Digo abandonadillo que lo tengo mal subido, mirad, Es que lo tengo mal... Mirad, ¿sabes? Lo tengo a nivel 60 y pico. Quizás debería de subirlo a 70 y ya, como support. Quizás a 70 y ya estaría mejor, ¿no? Le tengo puesta esta para la recarga de energía. Y el arma creo que... Bueno, mira, el arma 80 no está mal. Artefactos. Es una tragedia. Es una tragedia griega. Esto imperdonable. Le tengo puesto nobleza. Full nobleza. Y mira, tengo ahí dos constelaciones y tal. Y ya, esto es una tragedia. Mira, de hecho, mira, le puedo subir esto, pero... De hecho, se lo voy a subir, ya que estamos. Uf, pero muy cutre todo, muy cutre. Yo lo tengo pochito también, hay que subirlo porque merece la... O sea, se lo merece, merece más dignidad este personaje, ¿vale? ¡Ah! Han cambiado el abismo, ni me he dado cuenta, gente, ni me he dado cuenta. Oye, pues podemos hacer abismo también, Vamos a hacer un par de críos, ¿vale? Que quiero sacar artefactos de crío, ¿vale? Ah, pero tengo ahí abismo, Vamos a hacer abismo, No sé qué habrá cambiado, la verdad, pero bueno. Voy a cambiar de equipo antes de entrar. Voy a entrar con mi equipo de Anemogeo. ¿Ves? Ahí tengo aquí a la Jin. La Jin... Te digo todo esto de Jin, Killer, porque Sahil, de hecho, está aquí de testigo. De hecho, podéis escribir exclamación saltar, ¿vale? Que tenéis aquí la estrellita dando vueltas y el que la coja se lleva puntos. Que lo que estaba diciendo. Jin fue mi primer personaje de 5 estrellas, tío. Y Sahil está de testigo. Mira, mira, ahí lo estáis pillando, lo estáis... bien. Lo va a pillar Sahil, ¿no? Ah, no, pues no. Se le ha pasado delante y nada. Tenéis que escribir, saltar cuando pase. Bueno, ¿qué os voy a contar? Vamos, si tendréis mejor control que yo en ese sentido. Pero Sahil era testigo de mi desgracia y estuve mucho tiempo con Jin como mi main DPS, Y madre mía, mi pasado oscuro con Jin, Y luego ya empecé a cambiar mis DPS, ¿sabes? A que me salieran más personajillos. Y la cosa ha cambiado un poco, Pero la cosa era de tragedia antes, La cosa era de tragedia antes. De tragedia griega. Ya. Vale, tengo puesto... ¿Dónde estás? Uy. Pobrecito. ¿El spam de qué? No entiendo, Killer. Qué cabrón, el tío se ríe, el Sahil. Pero la verdad que Sahil tiene buen corazón, Y me explico el porqué, Porque tú ves aquí, entras aquí a un directo, ¿vale? A un directo y ves a un tío que puedes pensarte que es un chino farmer, ¿vale? Y resulta que tiene de DPS aquí a Jin, ¿sabes? Y el resto en plan personajes 4 estrellas cutremente subidos, o sea... Todo muy mal, Todo muy turbio, Todo muy turbio. Gente, todo muy feo, ¿eh?
saltar el spam. ¡Ah! Que no se podía escribir el comando seguido. ¡Ah, vale, 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 vale! Dice, pobrecito. No, la verdad, ¿eh? Y yo me pongo en el lugar de Sair y digo, ¿este tío por qué me siguió? ¿Por qué me siguió viendo? O sea, a nivel de contenido, tampoco es que ahora sea la leche, ¿sabes? Pero digo, es que antes tampoco tenía algo sexy que ofrecer, vamos. Digo sexy en plan algo atractivo de cara al Genshin Impact, digo, ¿eh? No penséis malamente, ¿eh? Que os veo malamente. No. Voy a pillar aquí resina original. Sí, hoy resina original. Bueno. Uy. Plumita, a ver qué plumita sale. Ataque, vale, pero a ver qué tal la superstat. Go. Tiene probabilidad. Si hubiese tenido ataque porcentual sería otra historia. No está mal, pero. ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! Me voy a echar otra. No, voy a hacer resina concentrada. Y después de hacer resina concentrada voy a. Después de la resina concentrada voy a otra vez. Que luego se me olvida, gente. Por eso voy ahora a Mondstadt rápidamente. Hago resina concentrada. Estoy haciendo uno al día para gastarlo todo el domingo. ¿Sabéis? Porque ahora son bastantes resinas concentradas. Ahora son 5, ¿eh? Vamos para allá. Sintetizar. Una resina concentrada. Vale, sigo teniendo 100. Luego tengo que echar un ojo. ¿Habéis hecho ya el abismo? Pregunto, ¿eh? No sé si habéis hecho ya abismo o no. Pero me tenéis que contar, ¿eh? No sé si ahora hay alguna novedad. Si crío vale para algo, si no vale para nada. ¿Qué handicap han puesto? ¿Sabes? No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a darle caña. Venga, otra de estas. Igual. Se hace bastante bien, ¿eh? Con el conjunto Anemo Geo. Se hace bastante bien este dominio. Qué guay. Vamos para allá. Voy a gastarme la resina. Y luego vamos a hacer el dominio. ¿Vale? Digo el dominio, el Abyss. ¿Vale? A ver qué tal. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Nani? ¡Uy, qué susto! ¡Me ha matado! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso está muy cruel, San Tomás. ¡Que me ha matado el personaje! ¡Ay, no! ¡Qué mal, qué mal! Voy a curarlo, ¿eh? Voy a curarlo porque vaya tela. ¡Qué mala, qué mala! ¡Lo conseguimos, dice! ¡Qué mala! Me lo he comido con patatas, ¿eh? Tiro aquí. ¡Ah! No se lo come. Hoy va, me lo he cargado en un momento, ¿eh? Qué mala, San Tomás, ¿eh? Te has quedado a gusto, ¿eh? Hoy va. Me has confundido tanto que me estaba yendo por la entrada otra vez. Tengo que salir por allá. Bueno. Os agradezco que me dejéis, aunque sea de fondo, ¿vale? Pero... ya la próxima vez decirme si... A ver, aquí... Resina original... Decidme si... ¿Qué tal el nuevo Abyss? Si habéis jugado, si lo habéis probado... Bah, ni me molesto en verlo, ¿eh? Ni me molesto en verlo, gente.
Ni me molesto en verlo. A ver. Venga, otra más. Aún no lo has hecho. Gracias, Killer, por decirme, tío. Vale. Jo, Killer, ¿eh? Te has puesto... Menudo Pokémon te has puesto, amigo. Qué bueno. ¿Tenías ese o te lo has cambiado? Sabes que te lo puedes cambiar, ¿no? Pues eso, gente. Vale, pues después vamos a ver el abismo qué tal. Tengo que revisionar mi Hoyolab. Tengo que ver ahí el registro de mis abis, de mi abismo, porque la configuración de equipos que tengo ahí montada me gusta mucho, ¿sabéis? Y me ha ido bastante bien de momento, ¿eh? Me quedo un poco justo en cuestión de estrellas, porque siempre me quedo... No me hago con todas las estrellas, por desgracia. Por desgracia no me hago con todas las estrellas, siempre me quedo... las dos últimas veces me quedo a una estrella. Me hago con todas, pero me quedo a una estrella y... ¡Uah! Me fastidia un pelín, ¿no? Pero es que esta... Para mí me está complicado. No sé si es por... ¡Hala! Sí que le he pegado fuerte, ¿no? Me lo he hecho en un moment. Un Dudu, ¿tú qué crees? gustos para todo, amigo. Gustos para todo. Qué grande, Killer, ¿eh? lo dice ahí como... Amigo, ¿tú qué crees? ¿Si me pongo un Dudu? ¿O si llevo un Dudu? ¿Tú qué crees? ¿Sabes? Me lo dice con cierto tono ahí, en plan de... Tío. Por favor, tío. Venga, voy a hacer otro, ¿eh? Es que me falta artefacto de corona de crío, me falta, ¿eh? Bueno, y no me viene de más tener más, pero me están saltando artefactos del otro set. Para Xingqiu. Ahí las he dado, ¿no? Ah, Xingqiu. ¿A Xingqiu le va bien este set también? ¿El otro? Ah, claro, porque es de hidro como Tarta. Porque yo es el otro set lo asocio con Tartaglia, ¿vale? Porque es un set, este set, el de Crío, ¿no? El otro. Dicen que es muy bueno para Tartas. Y no me había percatado que también el Tartas se lo gasta, ¿sabes? Venga, va. Tiro aquí. Estoy focus, ¿eh? Vamos allá. Vamos. Joder, es que antes lo he hecho bastante bien. Uy, pues ahora voy a tardar un pelín más, ¿no? Pero antes, es que antes lo he hecho muy bien, ¿eh? Uf, me lo tiro ahí con un... Ah, no, tengo el escudo, ¿eh? Vale, perfecto. Uy. San Tomás, siempre que hablas de este personaje me dan ganas de comer tarta. No sé por qué. ¡Oh, my God! ¡No! Yo venía para el Ganju. ¿Cómo? Para Xingqiu, el de las profundidades. ¿Se llama así ese set? Yo venía para el de Ganju. Yo venía para él y Ganju. Ah, dices para él. Vale, ok. O sea, el set de crío para Xingqiu y para Ganju, ¿quieres decir? Yo utilizo nobleza, tío, por el tema de la ulti. Yo lo tengo así, en plan para tirar la ulti, para tirar utilidad y listo. Es que se llama así el personaje, el Tartaglia. Tiene dos nombres, Tartaglia y Nobile, ¿vale? Pero yo lo llamo Tartas porque es más rápido y más... No sé, me resulta más friendly llamarle Tartas. Porque tartas y también se come tortas. Vale, pillamos aquí. Pues me da hambre. Ay, pues... Oye, San Tomás, ¡ay, corona, por favor! Necesito una buena corona, por favor. San Tomás, pues mañana tenemos que ver cómo quedar. Porque en teoría tenemos que quedar tú y yo. Yo te diría que con el tiempo pochín que va a haber, te diría que fuéramos a una pastelería, si te apetece algo dulce. Rollo Vips o algo así. Aunque Vips no patrocina el directo ni nada, amigos. El de las profundidades para Xingqiu y el de hielo para Ganju. Ok, entonces Killer, estábamos diciendo lo mismo, solo que yo
te has leído mal y me he confundido, me ha dado un pantallazo azul. Si lo sé, uff. Ok. ¿Sabes? Podríamos quedar para ir al Vips de Puerta del Sol. Gente, estaré en el Vips de Puerta del Sol mañana, ¿vale? Si queréis algo, ya sabréis dónde estaré. No, si dime qué te parece, ¿vale? Vamos a ver qué tal el artefacto. ¡Ah! Pocho. Pocho no, lo siguiente de pocho, gente, madre mía. Venga, me quedan un par. Me quedan un par de rondas y tiramos a la... ¿A qué hora? Amigo, si estás en Madrid ya te lo diría y todo, ¿eh? En serio, ¿eh? En serio te lo diría, ¿eh? Me das buena vibra. Quizás si luego en persona eres un psicópata. Porque la peluca rosa de waifu y las gafas de sol de Wire me inspiran mucha confianza, amigo. ¿Vale? O sea, no te lo tomes a mal, ¿eh? Qué bueno. A ver. Vale, tiro último aquí. Vale, tiro. Tiro especial acá. Tiro esto por aquí. Recarga. No recarga. A ver si me aguanta el escudo. Me aguanta el escudo. Vamos allá. No voy a gastar la... Bueno, sí, qué demonios, me gasto la ulti. Uy. Vámonos. Sí, y estará con una que veréis comer como si no hubiese mañana. Si se te antoja el pastelito, San Tomás, pues sí, probablemente mañana la hostelería llore de esclavitud. A ver, a ver, gastamos resina original. Después de esta vamos al abismo, ¿vale, gente? Tengo que chequear cómo tengo configurados los equipos desde el abismo 9 en adelante. Uy, relojito. A ver. Buah, ya no me acuerdo de qué stats necesito. Bueno. ¡Uy! Le he dado a salir. Le he dado a salir sin querer. No he visto ni el... Madre mía, yo y mis patitas de cerdo, gente. Qué desgraciado soy, ¿eh? A ver. Personaje. Ganju. Artefactillos. Es que no tengo reloj, ¿eh? Reloj tengo uno para la probabilidad y... A ver. ¡Uy, no! Este. A ver. El reloj era de... crío. El de nómada. A ver, este. Defensa, tío. Qué desgracia, tío. Mira, la main es asquerosa y la superstat son buenas, tío. Qué desgracia. Es una desgracia de artefacto, la verdad. Es como, sí, pero no. Sí, pero no. En tu cara. Pues nada. Hacemos una última. Una última y hacemos ya... Abyss. Rara Abyss. Uy, en el Abyss me concentro bastante, ¿eh? O sea, estaré en plan focus. Focus totalus, ¿eh? A esperar que no escale a defensa. A esperar que uno escale con defensa. Ya. A ver si hay algún personaje que escale ahí con defensa guay. Pero mira, ya lo ves con mucho más positivismo que yo, ¿sabes, tío? O sea que ya es mucho decir. Vamos allá. Tiro aquí esto. Me marco. Vamos allá. Vamos. Yeah.
¡Ay, me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! La avaricia pudo conmigo, tío. Vamos allá. Tiro aquí. Me gusta como tengo ahí al bueno de Pochongli, ¿eh? Me gusta. Se comporta en momentos de crisis, se comporta. Vamos allá, últimas 20 y Abyss. Vamos a hacer Abyss, gente, vamos a hacer Abyss. Por lo menos los niveles... ¡Wow! Es que ni me molesto en verlos, ¿eh? Ni me molesto en verlos, gente. Vale, voy a abrir el Hoyo Lab. Vamos a abrir el Hoyo Lab, gente. Hoyo Lab. Hoyo Lab. Me meto en mi cuenta. Y es que así me acuerdo de la configuración de equipos que he tenido del de la última fase lunar, ¿vale? Del último Abyss. Vale, podéis... Os lo voy a mostrar, de hecho. A ver, progresión de la fase lunar previa. Y así me hago la idea. En la 9. A ver, van cambiando las condiciones, ¿no? Según qué fase lunar, ¿no? Pero yo por si acaso lo dejo aquí puesto. ¿Has mirado si Sinchu hay algo decente? ¿En qué sentido lo dices, tío? Si para Sinchu hay algo decente. Ah, por... No me he molestado, la verdad, tío. Porque yo lo tengo puesto con set de nobleza. A ver, yo no sé si la Biblia... Bueno, la Biblia está... A ver, ¿dónde está? No la tengo. Aquí. No sé si la Biblia esta sirve o no. Pero si vamos aquí a... A ver, changelogs, a ver si ha habido cambios. Uf, el último cambio fue el 30 de marzo. Sí, ha sido reciente el cambio, vale. Bueno, vamos a Hydro. Sinchu. Pues como sub DPS te pide el de nobleza, tío. 4 de nobleza. Lo más recomendable, ¿vale? Bueno. Vamos a ir a hacer Abyss, ¿vale, gente? Que ya tengo aquí la configuración un poco de equipo, un poco hecha. A ver, esperad un momento. Aquí. Bueno. Pero no sé si te has fijado, ¿eh? A ver, la Biblia esta no es la panacea ni la verdad absoluta ni nada, ¿vale? Porque luego he visto que también hay gente que se pone esa. Es que depende de cómo quieras llevar a tu Sinchu, ¿no? Pero Sinchu se ve que es sub DPS o para tirar utilidad fijo, vamos, no sé. Bueno, pues voy a ir haciendo abismos, gente. Vamos haciendo abismos, ¿eh? A ver, ahora ha cambiado un poco. Ahora va a cambiar un poco el asunto. Porque tengo al señor Venti, ¿eh? Mirad, ¿veis? La última vez conseguí 35 de las 36, gente. ¡Arr! Pero bueno. A ver qué hay ahora. Los personajes tienen una curva, un aura de viento que aumenta el ataque en 60%. Por cada enemigo que entre en el aura, el bono de ataque disminuye un 25%. Cuando haya 4 o más enemigos, el bono de ataque desaparece. Vale, ok. Vamos, no cambia mucho lo que es la dinámica de como tal. Vale, vamos a ir haciendo. Empezamos y en la sala primera tengo el set... El equipo de Anemo y Geo, ¿vale, gente? Y en el segundo equipo tenía este equipo, ¿eh? Tenía a Razor, a Xinjiang. Uf, qué equipo más raro, ¿no? Y tenía puesto a este. Me encantaría poner a Venti, ¿eh? Me encantaría poner a Venti. Pero voy a poner a Chichi para la cura. Es que mi Diona, mira cómo la tengo, ¿eh? Es una desgracia de Diona la que tengo, ¿eh?
y pongo a Chichi. Venga, va, vamos a empezar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal el abismo. Que lo tenía sin... Digo, han renovado el abismo. Ni me he enterado, ni me he fijado. Maestría. Maestría, venga, va, maestría. A ver qué tal la maestría. Vale, en el Abyss no se puede cambiar. Ah, mira, el aura este, vale, el aura esta que tengo. Ok, ok. Anyways, let's roll. Let's roll, guys. Vale, quizás en esta mazmorra me viene muy bien tener a... Me vendría mucho mejor tener a... Me vendría mejor tener al bueno de... De hecho, lo voy a tirar así hacia arriba. Eso es. Madre mía, ¿eh? Es que ni... Va, me lo gasto. Vamos, 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 vamos. Creo que este estará más easy peasy. Esta mazmorra. ¡Ay, no! ¡Qué mal lo he gastado! El último ya. Fumada. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo saco las estrellas ahora? Uf, a ver qué tal, se comporta ahora, Es que no tengo ni idea ahora, Uf, vamos allá. Ah, Razor lo tenía aquí por el tema de... Vale, vamos a ver. Y al Diluxama. Vamos allá. El problema que tengo con mi Diluc es que lo tengo a medio hacer todavía. Mi Diluc lo tengo todavía a medio hacer. Está pochillo mi Diluc. Ay, no te me mueras. ¡Uy, bo, qué susto me has dado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, Janet! Ahora le doy al Battle Royale. Creo que lo tengo que activar para todos, Porque lo tengo ahí... Que solo lo puedo poner yo. Y creo que os mola el Battle Royale, Ahora lo pongo, Janet. ¿Vale? He visto ahí el comentario. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Me queda este. Vale, lo consigo. Pero, uff. Ahora lo pongo, Que te veo ahí que lo has puesto. Y ahora lo activo, Bueno, me las da. Ok. Vale. Voy a poner Battle Royale. qué mala. Battle Royale. Lo tengo que activar para todo el mundo, Vale. ¿Qué más? La segunda sala está igual. Ah, la música, que se me ha acabado la música. Voy a poner algo más chill. Voy a poner el mix de funk. ¿Vale? Os estáis ahí pegando a saco, El mix de funk. Qué mala y se descojona. No, pero me has pillado ahí medio, Pero me ha dado impresión. Este mix se escucha más flojito, pero se escucha. Venga, sigamos entonces. Vamos allá. Janet, gracias por volver, Que te veía ahí. Pero bueno. Es que tengo que activarlo, Sanzomas, prueba a poder tú poner exclamación Battle Royale. A ver si se activa contigo, ¿vale? Porque creo que está puesto para mí y para... No me sale la palabra. Para mí y para... Ya ganó el bot. ¡No! No, espera. Ha ganado Sanzomas. Sanzomas, prueba a poner ahora tu exclamación Battle Royale, ¿vale?
Como gana el bot, me mato, ¿eh? Ahora, ¿eh? Bueno, sigamos, sigamos. Prueba a poner exclamación Battle Royale. Porque si tú ves que hay alguien en el chat que quiere poner, que quiere hacer Battle Royale, pues es que no lo tengo activado. Y Janet lo le dio. No sé si sigue aquí o se ha marchado. Indignada. Vamos a ver. No, ya no la veo. No, no se activa. Solo lo puedo activar yo. Uf. Vale, vale. Esto lo tengo que cambiar, gente. A ver. Battle Royale. A ver quién se la lleva ahora, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la siguiente fase de... La siguiente de esta de... Sigo aquí, sigo aquí. Vale, vale, Janet. Es que no salías, no salías ahí. Ah, mira, ahí sales. Ahora sí sales. Pues, vale, vale, Janet. Pues muchas gracias. Porque ahora sé que tengo que activar... Tengo que tener activado esto para todo el mundo. ¿Vale? Para el que le apetezca. Yo creo que debería ser así, ¿no? Para todos los que os apetezca. Es que yo no sé, cada directo es un mundo. Y sé que hay directos que, por ejemplo, los avatars no son para todos. Que los avatars son más para... Es algo más exclusivo. Para gente que quiere... Que tiene suscripción... Que da suscripción o no sé qué. A mí el tema de la suscripción de momento... No lo quiero focalizar tanto, soy un canal pequeñito, ¿sabéis? Entonces, pues eso. Tampoco me quiero aquí mega obsesionar. Vamos para allá. Vale, vale, pues eso haré, ¿vale? Le tengo que echar un ojo a eso, ¿vale? Pero nada, gente, estamos haciendo ahora fases del abismo. Uy, va. Que no lo estoy haciendo muy bien, precisamente. Debería de estar finiquetando, de hecho, la primera parte de esta sala. Vamos, vamos. Bien. Casi. Venga, venga, venga. Voy a poner otra vez otro battle. Es que parece que os mola, ¿eh? Que parece que os mola, ¿eh? Battle Royale. Pues Janet, ya me contarás. Sigues en Madrid. Estás fuera también viviendo. No sé, Alistair me contó un poco. Él, ¿sabes? Pero por lo demás no sé nada de los demás. No sé nada. Pero bueno. Os pongo en situación, Janet es una vieja conocida, una vieja amiga, vamos, se podría decir. Es de mi época, de cuando era un chaval adolescente perdido de la vida. La verdad, ¿eh? Era muy, muy jovencito, muy inocente. Uy, uy, uy. Uy, me la han matado. Tengo que repetir esta sala. En cuanto me maten a una... Un chaval. Sí, bueno, éramos pequeños. En comparación de ahora, viéndolo con perspectiva, Janet, éramos unos mecos. Éramos muy pequeños. Tengo que repetir. ¡San Tomás gana otra vez! Oye, ¿qué está pasando aquí con San Tomás, eh? Que se las está llevando todas, eh. Venga, lo voy a poner otra vez. Madre mía, eh. San Tomás está imparable. Madre mía, eh. Madre mía. Battle Royale. A ver. Venga, vamos allá. Madre mía, ¿eh? Oye, ¿eh? Mis directos hay mucha muerte y destrucción, ¿eh? Os gusta mucho darle caña a mataros entre vosotras, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Let's go. Uy. Vamos, vamos, vamos.
Eso ya. Uf, lo estoy echando ahí todo, ¿eh? Venga, va. No sé si habrá cambiado el abismo o algo, ¿eh? Pero, jolín, ¿eh? Ahí me ha deleteado rápido en la segunda parte, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Uf, no veo nada, pero sé que mal no estoy obrando. Vale, ya está. Uf. ¿Otra vez Samzomas ha ganado? ¿Es en serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está imparable Samzomas? Esperar. ¿Qué está pasando aquí? Que Samzomas se las está llevando todas, ¿eh? Esto no es normal, ¿eh? Venga, otra. Madre mía, qué salvajada, ¿eh? Se las está... No, vale, sí. Ya veo, ¿eh? No sé, no tendrá que ver que sea moderadora, ¿no? Es que si no me parece una salvajada. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Commander Root. Me parece muy raro, ¿eh? Ese usuario no lo conozco, ¿eh? La primera vez que lo veo en la vida, ¿eh? A mí un bot no, ¿eh? Los bots no, ¿eh? Me deletean, ¿eh? Me deletean rápido, ¿eh? Mal asunto, ¿eh? ¡No! Me han deleteado, me están deleteando, tío. Otra vez. ¿Otra vez ha ganado Samzomas? ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Lo voy a echar, ¿eh? Te voy a silenciar, ¿eh, Samzomas? Madre mía, otra. A ver. No lo ha pillado. Lo voy a echar otra vez. Pero qué raro. Madre mía, ¿eh? Samzomas, ¿eh? Estás en plan para llevarte a un casino ahora, ¿eh? Qué racha llevas, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Continuar desafío. Al contrario que yo, me están deleteando fácil a mí, ¿eh? Quizás es que hay que cambiar la segunda agrupación. Ya. ¿Cuánto tiempo llevo de directo? 2 horas, vale, está bien. En la segunda tengo que meter a Venti. A ver cómo va. Vale, ahora he ganado yo. Vale. Madre mía, ¿eh? Bueno. Es que me da cosa, ¿eh? Yo prefiero que ganéis vosotros. A mí me da igual ganar o perder, pero jolín, ¿eh? Madre mía, se está comportando muy mal, ¿eh? No me gusta, ¿eh? ¿Cómo se está repartiendo ahí las victorias, las rachas de victorias, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Vamos aquí. Si muero ahora lo voy a volver a hacer otra vez, ¿eh? Porque quizás compensa que tenga a Venti en el segundo equipo, ¿eh? Lo siento, estoy focus ahora. Es que en el Abyss yo tengo que echarle más concentración. Vale, gente. Soy así. Oh, yes. Se lo ha comido. Vale, se lo ha comido. Venga, otro Battle Royale. Que no me ha gustado que me lo lleve yo, madre mía, ¿eh?
Bueno, Janet, espero que te entretenga el Genshin Impact. No sé si lo conocías o no. Si no lo conocías, pues este es el juego, ¿vale? Y espero que dentro de lo que hay, pues que te esté entreteniendo. Dentro de lo que cabe. Qué pena, ¿eh? En esas situaciones, ves, aunque haya sacado la ulti, pero tengo que salir cagando leches, ¿eh? Porque como estés ahí y te la comas, se acabó, ¿eh? Me encanta que bien apunta, ¿eh? Me encanta que bien apunta, ¿eh? Madre mía. Queda este. Vale. Nunca he jugado, tendré que probarlo. Vale. Además, yo recuerdo que eres así gamer, o sea que tú dale caña. Es un buen juego, ¿eh? Eso sí, ojo, cuidado, porque es un juego gachapón. Los juegos gachapón llevan peligro, ¿eh? Te lo puede decir algún que otro seguidor que esté aquí viendo y que le da caña también al Genshin Impact. Pero el juego está... Es un juego de rol de acción de mundo abierto, como quien diría. Pero es un juego gachapón a fin de cuentas, ¿vale? A ver si me ha dado el tiempo. Ah, me lo ha dado. Venga, la última sala. Y mientras, entre sala y sala, Battle Royale porque me toca. Venga, vaya, vamos allá. Aparte, Janet, yo sigo bailando. Pues ahora también estoy haciendo artes marciales chinas, ¿vale? Y bueno, a nivel personal, pues otro tipo de cosas, otras cosas más, ¿no? Pero principalmente eso. Estoy muy metido con las artes marciales chinas. Bueno, también dentro de mi escuela de artes marciales hay esgrima filipino, pero estoy con el Wing Chun. Y principalmente, pues estoy con el locking todavía. O sea, sigo bailando locking a tope. A ver, este es más corto, tengo que estar muy concentrado. Venga, va, a cumplir con el timing. ¿Quién? ¿Dónde está? Bueno. Mira, en esta mazmorra vendría un venti, vendría genial. Aquí, como no me concentre, la lío, ¿eh? Estoy aquí todo focus, gente. Tengo que hacerme con el bicho este. ¡Vamos! Bien, ¿y el otro? Tira el petardo. ¡Boom! Bien. He visto vídeos tuyos en Facebook. Ah, bien. Se agradece. Bueno, últimamente estoy subiendo más cosas en Instagram, pero incluso en Instagram estoy flojillo. Porque con el monarca bicho, pues ya... Figúrate tú cómo está la cosa, ¿sabes? Figúrate tú cómo está la cosa. Imagínate. Bien. Vamos. Tíralo. Vamos. Bien. Tengo que hacerlo en 7 minutos, ¿eh? Gente. En 7 minutos. A saco, saquísimo. Cambia rápido. Ahí, bien.
Tira, tira, tira. Estoy ahí a saco, venga. Vale, esto lo hago, esto lo consigo, lo saco. Son 7 minutos mínimo, ¿eh? O sea que lo consigo, gente. Conseguido. Jolín, pues ya se agradece que aunque no hablemos, que me eches ahí un ojo y que sepas algo de mí, porque yo realmente hace mucho que no sé de ti, no sé... No sé nada, no sé nada, prácticamente, ¿eh? A ver, venga, segunda parte del abismo. Venga, vamos a ver. Quizás han cambiado los enemigos y ni me he enterado. Yo voy echando Battle Royales ahí, ¿eh? Pero se agradece que estés aquí echándome la compañía, ¿eh? En el directo, ¿eh? Y que me estés ahí mirando desde... desde la lejanía, aunque sea, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el abismo. Venga. Siguiente fase del abismo. El último equipo que tenía era este. Y igual, en el segundo equipo tenía ya aquí a Xin Yang para preparar el escudo. Un Razor. El bueno de Diluc. Es que ni me he molestado en mirar qué enemigos hay ahora. Quizás han cambiado los enemigos, ¿eh? Y ni me he molestado en verlo. Pero bueno, vamos a darle caña. Empezando. Ay, Dios, va a ganar. Dios, que gane Janet, por favor. Ay, no. Que gane Janet o mi alter ego. Oh, va a ganar mi alter ego. Va a ganar Vampestropop. Va a ganar. Uy, sí, encima ha cogido el paquete de vida. Janet, esta vez has estado ahí cerquita, ¿eh? De ganar. Venga, otra ronda, otra ronda. Que os mola, que os mola. Os veo que os da la vidilla. Venga. Sigamos. Vamos a hacer Abyss. Venga. Empecemos. Empecemos, empecemos. Uy, cerquita, cerquita ha estado, Janet. Y lo que te digo, la verdad, sinceramente, aunque no sepa mucho de ti, yo espero que sigas esta... Que en este tiempo, en estos tiempos y especialmente en estos tiempos tan delicadillos, que estés siendo feliz. Que estés siendo feliz. Lo importante es eso, que estés ahí feliz y con salud. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Que parece que no, pero... es algo que se valora ahora. Y que últimamente yo también le he hecho ahí... cierto valor e importancia, la verdad, se ha dicho de paso, ¿eh? A ver, vamos allá. Uf, aguanta, 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 aguanta. Vale, vale, esta primera parte del abismo me lo voy a hacer bastante rapidillo, ¿eh? De hecho, voy a utilizar la de Jin para curarme. Uy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los tres últimos. Bueno, uno está en cada... Cada uno está en... Lo he hecho aquí, por ejemplo. Sí, voy a echarlo aquí porque este aguanta bastante. No te marches, hombre. No te marches. Sinvergüencilla. Bueno, me lo gasto. No me quería gastar la ulti, pero me lo gasto. Bueno. Venga, vamos a echar otra. Entre Abyss y Abyss, entre sala y sala, pues le doy ahí Battle Royale. Que os veo animadillos, que os hace gracia. Dentro de lo que cabe. ¿Cuánto llevo de directo? 2 horas y cuarto, ¿eh? A ver hasta dónde aguanto. Quizás no esté mucho rato más, ¿eh? Que ya llevo de más, ¿eh? Más de lo que me gustaría. Termino esta parte del Abyss. Yeah.
congélate. Jolín, solo está esta, ¿no? En la sala ahora mismo. Espero que los que me queden sean más chuchurríos como enemigos. Uf, no son tan chuchurríos, Eso ya. ¡Ay, no la cagues, Chefi! ¡Sapo! No, tengo que ir a por este. Tengo que ir a por estos. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, se lo ha saltado! ¡Qué bien! ¡Ganaste! ¡Muy buena, Jane! ¡Por fin, Estaba ahí... ¡Madre mía, Estaba ya resistiéndose, Has ganado por fin, madre mía, ya está. Ya lo has conseguido, se ha conseguido. A ver, esto lo tengo que conseguir también. Vamos. Bien. Uy, no lo tuve que gastar. Me lo he gastado. Uy, me he liado aquí con una parte. Me he liado aquí haciendo una la mazmorra. Y no me estáis viendo. Porque tengo puesta esta cámara. Pero creerme, gente, ya he hecho esta parte de la mazmorra, ¿vale? Disculpar, ¿vale? Terminamos la sala 10. No. Hacemos hasta la sala 11, ¿vale? Y terminamos ahí, porque si no es que se me va a hacer muy largo el directo, Pienso yo. Vamos allá. Tras sprintar, que no sé qué. Venga, va. Última. Segunda sala, Venga, va, segunda sala, va. Vamos a meter cañas. Son 13 enemigos. Venir a por mí. Uy, qué mal he tirado ahí, Vamos aquí. Bien, me quedan tres. Ahí va uno. El otro está ahí. Te mato. ¿Y el último dónde está? Hecho. Uf. Electrical Longboard lo ha ganado, gente. Yo creo que es una persona que me está viendo en la oscuridad de la intimidad. Pero, amigo, puedes darle al follow. No seas tímido. Vamos. Buah, lo he hecho todo, Va. Vale, ya está. Estoy aquí todo focus, gente. ¡Boom! Bueno, Chefi, me voy. Otro día hablamos, ya te contaré, ¿vale? Sí, espero que hoy puedas... Que otro día estés más bicharachera y te cuentes ahí un poquitín más, Me alegro de verte, Espero que estés bien, Y nada, ya nos ponemos al día. Ya contamos, ya nos hablamos, Descansa bien, Janet. Gracias por pasarte por aquí, Mucha salud. Vale, gente, vamos a ver a la última sala.
En la última sala, yo pensaba que estaba... Sí, la última sala. Y ahí pasamos a la sala 11, que la sala 11 es interesante. ¿Eh? Por unas cosillas. Pero vamos a ver... ¡Ah, esta sala! ¡Buah, buah, buah! Venga, va, 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 va. Voy a tirarlo todo, ¿eh? Aquí son 7 minutos, ¿eh? Vamos, 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 tíralo todo. Tira todo. Bien, bien, bien. Os he pillado a los dos ahí. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien he hecho esta fase, eh! ¡Qué bien! Vale, pues ahora a saco. A saco. Este era boss, me acuerdo. Me acuerdo bien. ¿No te mueras? ¡No te mueras! Jolín, con el buen tiempo que hice ahí, con el buen buen timing que me marqué ahí. Maldita sea. Ugh. Venga, venga. Vamos. Cúrate, cúrate. Echalo todo, echalo todo. Bien. Aguántalo, aguántalo. Bien. No te me mueras. Vale, vale. Esto lo se consigue, ¿eh? Esto se consigue. Esto se saca, ¿eh? Se sacó. ¡Uf! ¡Qué bien, gente! Y en 3 estrellitas vamos a la sala 11, ¿eh? Bueno, gente. Vamos a ver en la sala 11. Es que yo me tomo de referencia la última... La última vez que hice Abyss. Previamente. Mirad, os lo muestro. Para que veáis, ¿vale? En la sala 11, pues mira, aquí ya sé que utilizaba el Venti y tal. De hecho, en las otras salas podía haber utilizado el Venti, pero bueno, da igual. Utilizo el Venti y tal, y en la segunda... Vale, la composición de Anemogeo. Vale, 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 vale. Pues así tiramos. Bueno. Gente, sigamos. Hacemos la última sala, ¿vale? La sala 11. Seguimos con la sala 11, ¿vale? Y en la sala 11 tengo a Ganju, Xinjiang, Diluc. Qué composición más rara, ¿no? Y Venti. Y en el equipo, en el otro, el de la composición de Anemo. Anemo Geo. Vale. Vamos allá. Empechemos. El speciale. Vamos allá. Killer, has vuelto, Killer, has vuelto, ¿eh? Que te habías ahí marchado. Bueno, bueno. Vamos a darle caña. Estamos en la sala 11 del abismo, ¿vale? En la primera sala. Vamos a darle caña. Es que ni me fijo en los enemigos ni nada, ¿eh? Yo voy a cascoporro. Ahí hago lo que puedo. Madre mía, qué salvajada, ¿eh? Qué salvajada, ¿eh? Madre mía, qué salvajada, Con Ganju, Vale, me quedan estos, vale.
uy, 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 no te me hagas daño. Vale, ya está hecho. Ya está hecho. Boom. Uf. Me cuesta, ¿eh? Pero qué composición más rara de equipo tengo, ¿eh? Porque Venti... No tengo ninguno que cure, ¿eh? Uf. Venga, venga, me lo juego, ¿eh? Uf, qué mal me ha salido, ¿eh? Los dashes ahí, ¿eh? Porque yo normalmente tiro dashes. Tiro dashes primero. A ver, primero tiro dashes. Luego tiro de seguido el... No me sale la ulti, ¿sabéis? Porque mientras tiro ahí la... Cuando se va cargando la ulti, con los dashes de Xiao, pues se cargan, ¿eh? Venga, me la marco. Vamos allá. ¿Llevo escudo? Ni idea, ¿eh? No veo nada. No, no llevo escudo. Me la estoy jugando. ¡Wow! Me la he hecho. Le he dado al botón sin querer. Me he salido muy rápido, gente. Creo que me he sacado las 3 estrellas, ¿eh? Pero, uff, lo he hecho... Me he salido así corriendo, ¿eh? Venga. Sigamos, nos metemos. Terminamos esta... Continuar. Seguimos con esta sala y ya termino el directo, gente. Se me está alargando bastante. Me gustaría hacer hasta la 12 y todo, pero se me va a alargar bastante, gente. Pero bueno. La sala 12 es un milagro que tenga 3 estrellas. O sea, que saque las 9. Saco 8 y pff, da las gracias. Vale, gente. Uf, esta es la del... Creo que la he cagado, gente. Creo que la he cagado, Sí, sí, creo que la he cagado, Creo que le tuve que haber guardado la ulti o algo. Porque no tengo la ulti. Vale. Ah, no lo estoy haciendo nada bien, ¿eh? 65, no, lo voy a repetir. Lo estoy haciendo bastante, bastante mal. No me he percatado, no tuve que haber gastado tanta ulti, ¿no? No sé, no sé. Ya veo cómo me lo gestiono, ¿eh? Vamos allá. Ya me veo yo cómo me lo gestiono, pero no me pueden estar dando tanto. Continuar desafío. Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a poner el escudo para empezar. Me voy a poner el escudo. Hola. Lo estoy haciendo muy mal, ¿eh?
Estoy aquí todo focus, gente. Vale, uff, 70 y pico%. Suelo sacarlo mucho mejor, Pero no puede bajar del 60. A ver qué tal se da, A ver qué tal se da. Vamos allá. Dejo que cargue un poco la estamina. Let's go. Me la tiro, Boom. ¿Dónde estás? Aquí. Uf. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Falta este, sin vergüenza. Bien, bien, bien. Mientras os tenga controlados aquí. Perfecto. Perfecto. Madre mía, Venga, 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 venga. A ver. 3 estrellas, bien, bien, bien. La sacamos, pero uff, me ha costado ahí, sacar esta última, Hola Lurx, hola Drop. No sé, me está viendo aquí gente muy, muy random y no sé si esto, no sé si sois botecillos o no, Os podéis pronunciar en el chat, amigos. Venga, continuamos, Pero lo hemos conseguido, gente, me ha costado, Porque no estaba haciendo la primera parte bien. Pero lo hemos conseguido. Venga. Y la última parte de este Abyss. Y ya pasamos a la sala 12. Creo que lo vamos a dejar por aquí, Después de esta sala. Venga, vamos a intentarlo, gente. Mi puntería, por el amor de Dios. ¿Esto qué es? De verdad, Mi puntería, por favor. Bueno, venga. No ha ido nada mal, La primera parte, A ver esta segunda parte, cómo se comporta. Uf, estoy justito de vida, No me acuerdo ya de esta parte del Abyss. Vale, eran dos de... ¡Oh! Le he cagado. ¡Santo más! ¡Qué troleo! Es que eran 7 minutos, de hecho, encima. Vale, vamos a tirar aquí. Boom. A ver cómo aguanta. Venga, venga, venga. Sí, como si no hubieras hecho nada, ¿no? Ahora no te hagas la buenecilla, No te hagas la que no has roto un plato. Vamos ya, vamos ya. Vamos, 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 vamos. Me queda un minuto, por delante, No sé dónde está la gente. Ah, bien, 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 bien. Pilla, pilla, pilla ahí. Bien, 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 bien. ¡Qué susto me has dado, Santo! Me la he llevado ahí, Me he llevado la impresión, Vamos. Ya. Ya está hecho, venga, venga, venga. No te dejes tocar, venga. Ya está hecho, venga. En 48 segundos, esto lo tienes antes terminado.
Conseguido, gente. Obvio. Bueno, de todos modos, hemos terminado, gente. Me he hecho el... Creo que me he hecho el Abyss, la sala 11. Ya me quedaría la sala 12, pero creo que lo vamos a dejar por aquí. Voy a comprobarlo. Sí, 999 estrellas. Sí, señor. Recoger recompensas. Ahí, otras 150 y otras 150. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien. Gente, hasta aquí el directo de hoy. Creo que ha sido todo un éxito. Ha sido todo un éxito. Rest over. ¡Ah! Llegaste justo, Royce. Y me estoy marchando, amigo. Es que ya llevamos casi 3 horas, tío. Y ya aquí se me hace un poco tarde, tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Que estaba comentando que ha sido todo un éxito. Ha sido todo un éxito el stream Avatars. Que a la gente le ha gustado, ¿eh? A la gente le ha gustado mucho el stream Avatars. A ver, Roy, si te pones a... a Bulbasaur, ya tienes el, mi Kokoro ganado, ¿eh? Mañana más estaré... ¡Ay, ay! Lo quieres pillar, ¿eh? ¡Qué bueno, Killer! ¡Qué bueno, eh! A la gente le ha gustado. Le ha gustado el tema este de... Le ha gustado el... el stream Avatar, Saltar, se lo ha ganado San Tomás. San Tomás está ahí al loro de todo, Pues os ha gustado, Creo que para terminar... ¡Ah! Es que creo que tengo que activar eso para todo el mundo, Voy a poner boom. A ver qué pasa. No lo tengo puesto yo tampoco. Pero sí que voy a poner para terminar la última Battle Royale de hoy, ¿vale? Pero tengo que aprender, Ya que llegas, Roy, pues nos matamos todos y ya terminamos el directo por hoy así. ¿Qué te parece, Se lo vi a otro streamer y dije, oye, me gusta la idea, me gusta cómo queda y tal. Y... jolín, pues... Estás ahí con las bombas, Es que creo que no lo tengo activado, Roy, lo tengo que ver, ¿vale? Es que me lo he puesto hoy, me he puesto hoy el stream avatar, tío, y estoy aprendiendo todavía. Os lo tengo que dejar todo bonito, ¿vale? Uy, San Tomás ha muerto. Yo estoy a punto de morir también. No sé qué, no sé qué, quién quedará vivo. ¿Cómo golpeó, gente? Ay, por favor. Ay, por favor. Esto va a quedar... ¡Ah! Son bots los que quedan. Gente, no lo hagáis caso. Pues hemos muerto todos y todas. Gente, ahora sí que voy a ir terminando el directo. Os agradezco a todos y todas los que habéis pasado por aquí, ¿vale? A Shail, a Janet, que ahí le encanta el Battle Royale, por lo visto. A Sam Thomas, muchísimas gracias, Lobu. Al bueno de Killer, que quiere saber dónde vamos a estar comiendo tarta mañana. Ay, Roy, eso es, sé que eso es lo que te gusta, amigo. ¿Y qué más? Bueno, ¿a quién más? Bueno, y ya está, ya creo que estaríamos todos, gente. Bueno, gente, ahora sí que sí. Acabo aquí, mañana, ¿qué es? Viernes, habrá directo también mañana. Para terminar ahí este viernes de Semana Santa, que, jolín, si os cuento así rápido, Yo pensaba que podría entrenar tranquilamente como hago siempre todas las semanas, pero no. Festividades católicas de creyentes chungos y ahora no puedo ni entrenar ni hacer nada. ¿Qué es esto, ¿Qué es esto? Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Nos vemos mañana. Ya sabéis, con un servidor, Lokinchi Funk. Si no me encontráis por aquí, por el directo, ¡quitar, bichos, quitar! Me podéis encontrar ahí, donde la Kiruchu y la cámara, ¿vale, gente? Muchísimas gracias y nos vemos mañana. ¡Chao! Por cierto, cuando Killer dice buenas noches es en plan de que me pide ya o me denuncia, Buenas noches, gente. Hasta mañana.